A las buenas noches, gente. Bienvenidos al canal de Xplain en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver los arcos de M. ¿Qué es un arco de M? Pues bien, os lo voy a pintar. Pues imaginemos que vamos a hacer un arco de M sobre el borde Castellón, es decir, sobre este punto, lo pongo en rojo. Y un arco de M es a una determinada distancia. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un arco en la práctica, un arco de ME de 10 millas. Vamos a venir por aquí, rumbo 180, y nos vamos a incorporar y vamos a hacer un arco en el que siempre del bord estemos a 10 millas. Aquí lo he dibujado un poco mal, pero bueno, sería así. Siempre vamos a estar a 10 millas del bord. Pues lo pongo aquí en amarillo. Pues este arco sería el que se denomina un arco de M. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar a una distancia dada. En nuestro caso, pues lo vamos a hacer a 10 millas del bord para el ejemplo. Y lo vamos a hacer tal como lo hemos pintado. Vamos a usar el borde Castellón, que es el que estábamos viendo en estos ejemplos de IFR. Vamos a venir con nuestro avioncito. Bueno, a ver qué pongo en rojo, a ver si me deja. Bueno, pues en este color. Aquí vamos a ver con nuestro avioncito. Vamos a venir, ya tendremos capturado el radial 180, el 180. Y vamos a venir volando por aquí. Voy a ponerlo ahora en este color. Vamos a venir volando por aquí. Pe, 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 pe. Y una vez que estemos a 10 millas, bueno, ahora vemos que hay que hacer un viraje antes, nos vamos a incorporar a un arco de 10 millas y vamos a hacer ese ejemplo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque hay cartas en las que pues nos manda hacer arcos de ME. Por ejemplo, en esta misma carta que vemos en Castellón, tenemos aquí, como veis, pone arco a 22 millas de Charlie Tango November. Charlie Tango November es el borde Castellón y nos manda a hacer un arco de ME en el que estemos a 22 millas. A 22 millas. Como con la Cessna estar a 22 millas es un poco lejos, pues vamos a hacer eso, una práctica de cómo se puede volar con la Cessna o con cualquier avión. Como ya sabéis, en estos vídeos yo estoy haciendo los vídeos con la Cessna, aunque luego haré algún vuelo con otro tipo de avión, pero lo que es importante es que tengáis el concepto de cómo hacerlo y cómo, en este caso, va a haber que hacer un pequeñito cálculo, pero que sepáis hacerlo y ya lo vais a saber hacer con cualquier tipo de avión, ya tenga instrumentación Bor, RMI o la que fuera. Ya habéis visto con una Cessna, con un Boeing 737 o con un Airbus 380, es lo mismo, o incluso con un helicóptero. Es decir, la maniobra es la misma, lo único que en cada tipo de avión, pues los botones que habrá que tocar serán diferentes, pero la maniobra en sí es lo mismo. Vale, nos vamos por aquí a un esquema que tengo. Vale, por aquí tengo el esquema, que es lo que vamos a usar. A ver, vamos a poner en amarillo. Tenemos el borde Castellón. Este sería el arco de ME, que sería a 10 millas, que es lo que pongo aquí. Y aquí tenemos nuestro avión. Y aquí una formulita que ahora os explicaré. Vale, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir con nuestro avión rumbo 180 y a una determinada a unas determinadas millas, que no van a ser 10, va a ser un poquito más, que es lo que veremos, haremos un viraje y nos incorporaremos al arco de M. Como veis, nuestro avión por aquí, a ver si manejo nuestro avión en vez de nuestro bor, vamos a venir volando y vamos a tener que ir. A ver si acierto. Venga, ahora. Vamos a tener que ir haciendo una serie de virajes. Es decir, vamos a ir volando por aquí. Aquí tendremos que hacer otro viraje. Es decir, vamos a ir dividiendo lo que es. A ver si no me llevo esto. Lo que es el arco.
en 10 radiales, de 10 en 10 radiales es que lo vamos a hacer. Es decir, no vamos a hacer exactamente esto, lo que es la circunferencia, sino que vamos a ir haciendo pequeñas rectas cada 10 radiales. Del radial 180 al 190 recto, del 190 al 200 recto. Es decir, vamos a hacer como un montón de rectas cada 10 radiales y así es como se hace un radial bor. No es exacto, de hecho nunca va a ser exacto, a no ser que el avión, pues claro, un avión grande no lo hace cada 10, no sé exactamente cada cuánto lo hace, pero lo va a hacer más perfecto. Si nosotros lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer así, cada 10 grados vamos a ir cambiando de rumbo y vamos a ir volando por el avión a 10 millas del bor. Lo importante es que no tenemos que perder de vista que nuestra ala siempre tiene que estar apuntando 90 grados hacia el bor. Esa va a ser la maniobra que vamos a hacer. Entonces, eso lo tenemos que ir repitiendo por todos los ángulos. Por ejemplo, aquí veis, para estar a 90 grados, pues tendríamos que llevar un rumbo 180. Así. Directamente nuestra ala del avión siempre va a estar apuntando a 90 grados, es decir, nuestra ala del avión va a estar apuntando a 90 grados del bor. Cuando estemos en esta posición, en 210, pues nuestro avión tendrá que estar aquí y tendrá que estar con el rumbo a ver, aquí, así, con nuestro rumbo, siempre con la ala apuntando 90 grados hacia el bor. Así es como se hace esta maniobra. Es una maniobra compleja, es una maniobra avanzada para nivel de vuelo instrumental y al principio no os va a salir, os vais a alejar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a intentar hacer este vídeo, esta práctica, para que os equivoquéis lo menos posible y lo intentéis. Nunca lo vais a clavar porque es una maniobra que, como veis que pongo aquí, tenemos un margen de unas 0,5 millas, es decir, siempre nuestro avión no va a seguir exactamente por aquí, pues a lo mejor hay un tramo que viene por aquí y otro que se nos va por aquí. Mientras nos acerquemos así, como veis, eso aquí lo he hecho un poco de forma exagerada, pero con que nos acerquemos y siempre estemos en un margen de 0,5 millas, se consideraría que hemos hecho muy bien el arco de Mie. Y lo que nos queda de ver es esta formulilla que pone GS partido entre 200. Es decir, nosotros cuando estemos volando hacia el bor, esto ya lo hemos visto, como volar al bor por un radial, no podemos llegar a las 10 millas y coger el avión y hacer el viraje. Es decir, no podemos venir hasta aquí y coger y cuando estoy a 10 millas hago el viraje, ¿no? Porque entonces nos vamos a ir hasta aquí. Y eso no es hacer un arco a 10 millas. A lo mejor hacemos un arco a 8 millas. Pues no. Entonces, ¿cómo podemos adelantarnos? Es decir, ¿cuánto tenemos que adelantarnos para comenzar nuestro viraje para hacer el arco de Mie? Pues por eso es esta formulilla de aquí, que será ground speed dividido entre 200. En el ejemplo de la Cessna, lo tengo aquí puesto. Normalmente en la Cessna 172 se vuela más o menos, o yo lo he puesto en este ejemplo, a 100. De 100 nudos, ojo, tiene que ser ground speed. Si usamos las guías del avión, pues puede no coincidir con la ground speed. Ya sabéis calcular la ground speed. De todas formas, con una Cessna a bajo nivel va a ser prácticamente la ground speed, va a ser casi casi como las guías. Entonces lo podéis dar así si no queréis calcular vuestra ground speed. Entonces dividimos 100 dividido entre 200 y nos da 0,5 millas. Entonces nuestro viraje lo iniciaremos a 0,5 millas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos, en este caso, si queremos hacer el arco de ME a 10 millas, pues cuando estemos a 10,5 millas, iniciaremos nuestro viraje. Estamos a 10,5 millas, vendremos con el avión por aquí y es cuando nuestro avión tendrá que ponerse con el ala a 90 grados del bor. Eso es lo que vamos a hacer y luego ya cada 10 grados vamos a tener que ir variando pues 10 grados nuestro rumbo del avión para ir así poco a poco haciendo lo que es el arco de M.
Lo vamos a ver en la práctica porque esto es más fácil. Me refiero, vamos a ver en la práctica para ver cómo se hace y luego os lo enseñaré en el Little Lama para que veáis cómo lo hemos hecho. Pues esta es la idea del vuelo. Voy a hacer una pausa, voy a iniciar el simulador, me voy a poner más o menos por aquí, estando a 11 millas o a 12 millas con la Cessna. Y vamos a esperar. Obviamente yo ya estaré en el radial 180, como ya os he dicho, ya sabéis capturar un radial, seguir un radial de un BOR, así que todo eso lo voy a obviar. Estamos en frecuencia, en señal, estamos siguiendo el radial 180 y estaremos a unas 12 millas del BOR. Cuando lleguemos a las 10,5, iniciaremos nuestro viraje y nos podremos hacer el arco DM, y es lo que vamos a ir viendo en el simulador. Así que hago una pausa al vídeo, que para vosotros será nada, y vamos a hacer esta maniobra en el simulador. Vale, se me olvidaba una cosa. Vamos a venir por aquí, os decía, a 180 grados. ¿Y cuál es el viraje que tenemos que hacer? Pues obviamente, si queremos que nuestra ala esté a 90 grados del BOR, pues lo que tenemos que hacer al rumbo, en este caso 180, le tendremos que subar 90 grados. Es decir, tenemos que ponernos a 270, que sería tener el ala a 90 grados de la estación. Entonces haremos ese viraje. Vamos por 180 y a 0,5 millas, como veíamos, hacemos un viraje a 270. Así tenemos nuestra ala apuntando 90 grados al BOR. Y luego iremos viendo cada 10 grados cómo tenemos que ir haciendo en la corrección del viraje, pues para entrar en el arco de Mem. Se me había olvidado comentar eso. Estoy haciendo un ejemplo que no tiene nada que ver con las cartas de Castellón. Esto sería una práctica. Podéis vosotros practicar sobre cualquier BOR. Decís que vais a practicar arcos DME al controlador y podéis entrar por el radial 180, por el que queráis. Yo os recomiendo, como siempre, usar radiales enteros, por ejemplo el 360, el 090, el 180, el 270, porque os va a ser al principio como más fácil. Y por ejemplo, si hacemos el de la práctica 180, le acabamos en 270. En 270 ya saldríamos del arco de ME y volveríamos a hacer la maniobra que estimemos o que queramos. Pues nada, dicho esto, nos lo había dicho, nos vamos al simulador. Pues nada, ya estamos aquí en el simulador, estamos en el radial, bueno, como veis aquí, en el 179, y estamos a 11,4 millas, 11,3 ahora. Y lo que tendremos que hacer, ya me lo voy a ir preparando, a ver, borrar, es hacer un viraje a 27, a rumbo 270. Vamos a coger 270. Entonces, lo que haremos es virar a punto whisky cuando estemos a 10,5. Como veis, ya 10,7, ya me voy a preparar, 10,6 y comenzamos el viraje, 10,5. Comenzamos el viraje a rumbo whisky. Rumbo whisky, digo, rumbo oeste, perdonad. Como veis, estamos a 10,1 millas, 10 millas. Ahora ya estamos prácticamente entrando en el arco de mes. Se nos irá a lo mejor un pelín, a 9,9, pero bueno, ya os digo que es normal. Y aquí vamos a estar muy atentos. Va a ser muy rápido esto. Acordaros que cada rayita de estas eran 2 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando estemos aquí, vamos a hacer un viraje 10 grados para seguir teniendo nuestra ala a 90 grados del BOR. Se está acercando. Es decir, iremos de 270 a 280. Voy a darle un poquito más de zoom, pero quiero que veáis la distancia. Ahora estamos a 10 millas. Se nos está acercando, cuando llega ahí la aguja, hacemos viraje, es decir, seguimos a 10 millas. Estamos siguiendo bien el arco de M. Un poquito más. Aquí llegamos. Vale, listo. Viraje de 10 grados. Ahí. 10 grados. Y ahora cambiamos esto, 10 grados.
A ver. Perdonad que me he equivocado de lado. Hay 10 grados. Vale. ¿Veis? 2, 4, 6, 8, 10. Cuando esta aguja esté ahí, es cuando volvemos a hacer un viraje a 10 grados. Ahora nos hemos ido un poquito. Estamos a 10,2. Estamos en 280. Estamos en 8 grados, un par de ellos más y nos vamos. Ahí estamos, venga, otros 10 grados para la derecha. Ahí. Y volvemos a esperar a que llegue la aguja aquí a los 10 grados. Como veis, nos estamos alejando un pelín, pero estamos dentro de margen, porque es el margen es de 5 millas, de perdón, de 0,5 millas. Si nos alejamos, ahora nos estamos alejando. Pues lo que podemos hacer, en vez de esperar a que llegue a los 8, digo a los 10, podemos hacer el viraje cuando llegue la aguja aquí y así nos acercaríamos un poquito al bor. Por ejemplo, es lo que vamos a hacer ahora porque ya nos estamos empezando ahí. Pues venga, a 10 grados. Ahí. Nos hemos acercado un poquito, estamos acercándonos un poquito. Es una maniobra que nos hemos adelantado 2 grados al bor. Porque nos estábamos alejando un poquito, estábamos ya justo en el margen. Como veis, ahora ya pone 10,4 y nos hemos acercado un poquito. Vale, vamos a repetir. Como seguimos un poco mal, pues vamos a volver a corregir. En vez de aquí, vamos a hacer el viraje cuando esté ahí la línea. Y así nos acercamos un poco al borde, no nos alejamos tanto. Ahí estaríamos justo en el límite. Ya os digo que no es una maniobra fácil y normalmente la haréis mal al principio. Ahí nos estamos acercando. Venga, nos movemos otros 10 grados para acercarnos al bos. Ahora nos acercaremos un poco al bos. Y si vemos que nos seguimos alejando, pues lo hacemos antes. Volvemos a hacer otro viraje antes para acercarnos un poquito más. Como veis, ahí estaríamos justo en el límite de lo que sería hacer un buen arco de Mee. Ahí nos hemos alejado, pues nada, vamos a hacer otra pequeña corrección y en vez de hacerlo por aquí, lo vamos a hacer por aquí el viraje. Ahí, exactamente. Para acercarnos un poquito más al borde. Un poquito más. Ahí. Prácticamente. Venga. Otros 10 grados. Vale. Y así sería todo el rato. Nos voy a tener aquí 2 horas. Ahora mira, nos hemos alejado un pelín más, pero si vamos adelantando el viraje, pues nos iremos acercando. Si le vamos atrasando el viraje, pues nos iremos acercando al bor y lo haremos bien. No voy a estar así rodeando todo el bor, porque es siempre hacer lo mismo, cada 10 grados ir girando. Y nada, vamos a verlo, lo voy a entrar a la pausa y vamos a ver cómo nos ha salido. Lo vamos a ver en el Little Nut Map. A ver, pantalla derecha. Aquí lo tenemos. Y aquí lo tengo marcado. Como veis, a ver, pintura aquí casi mejor este color. Este es el radial 1.8. Uy, qué poco se ve. A ver, más gordo, por aquí. Este sería el radial 1.80. Y como veis, veníamos por aquí. Y lo que hemos hecho un viraje y hemos entrado en el arco de Mee. Como veis, hemos venido por aquí, por aquí, por aquí. Y siempre nuestra ala está a 90 grados del bor. Ya os digo, si resulta que os vais alejando un poco, pues tenéis que hacer la corrección antes, tenéis que virar antes. Que os vais acercando mucho, tenéis que hacerlo un poco después. Eso ya es, pues obviamente en este tipo de aeronaves, un poco a ojo. Si veis lo que estábamos viendo, adelantar los virajes, primero.
poquito, 2 grados, y veis que os seguís alejando pues a 4 grados porque puede haber deriva. Creo que no había deshabilitado yo los vientos y por eso me estaba tirando un poquito fuera del borde. En ese caso, pues ya sabéis, hay que ir corrigiendo más. Pero bueno, la historia es que os quedéis de cómo se hace un arco de Mee, a cuántas millas hay que comenzar el viraje. Y más o menos, si necesitamos salir a un determinado radial de lo que es el arco de Mee, lo haremos también pues entre 5 y 10. Hay también una formulilla que no hace falta que os la diga, pero normalmente si vais en torno a con una Cessna 172 serían 5 radiales, y si vais un poquito pues con la Baron pues sería unos 10 radiales para salir de lo que es el arco de Mee. Entonces, ya sabríais hacer la maniobra de arco de Mee, que es posible que en algunos aeropuertos pues haya que hacerlo y lo podéis hacer manual sin problema. Una última cosa, lo vuelvo a reiterar, esta maniobra es una de las más difíciles de hacer en IFR, sobre todo si vais con un avión que no le podéis poner en el FMC, hazme un arco a este bor a tantas millas. Entonces, para hacerlo en manual es de las maniobras que puede resultar al principio más complicadas. Así que ya os digo, no os desesperéis, hacer pruebas. Si os alejáis del bor, ya os digo, hacer el viraje antes. Lo que estábamos haciendo aquí, aunque no se ve muy bien, son líneas así cada 10. Entonces, si en esta ruta os habéis desviado aquí, pues en la otra, en el siguiente viraje, lo corregís y hacéis antes del viraje y así os acercaréis. Entonces es cuestión de ir poco a poco pues practicando y cada vez os irán saliendo mejor los arcos de M. Pues nada más, no me quiero extender mucho más porque esto es cuestión de saber hacerlo y que practiquéis para que cada vez tengáis menor margen, es decir, que lo hagáis correctamente. Y poco más, como siempre os digo, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.